hortalizas ecológicas de sabor inigualable. Trabajar esta tierra es un complemento económico necesario para algunos. Yo me he dedicado al transporte y me quedé parado, entonces me han dado esto y puedo encontrar una ayuda. O una eficaz terapia. Tengo diagnosticada una depresión desde hace 22 años y esto es lo que a mí me da vida. 30 familias del municipio almeriense de Pulpí se benefician del proyecto Un Huerto, Una Familia, impulsado por el Ayuntamiento y esta empresa hortofrutícola, líder en el mercado europeo. Ha cedido los terrenos y suministra a los nuevos agricultores todo lo que necesitan para cultivar semillas, herramientas y hasta el sistema de riego por goteo. Estamos ayudando a una serie de personas que lo necesitan, no solamente a que tengan parte de la comida que se comen en la mesa, sino que también adquieran unos conocimientos y se los puedan transmitir a los demás. Porque dos veces en semana un técnico de la empresa visita la finca y presta asesoramiento también gratuito. Martín, ¿qué evolución han hecho estos tomates? Sí, por los consejos que tú me diste, han evolucionado muy bien. Sí, necesitaría quitarle también este de aquí y lo vuelvo a liar. Hay mucha gente que no sabía de agricultura, pues yo, bajo mi conocimiento, pues lo he enseñado todo lo que he podido. Principalmente pues son familias que están en paro, que tienen algún miembro de su familia con discapacidad, que tienen algún problema social. Yo creo que esto viene bien en todos los aspectos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista anímico y desde el punto de vista económico. Y por si fuera poco, un premio distingue cada año a la mejor parcela cultivada. A la vista está que esta temporada el jurado lo va a tener difícil. Ajo San Juanero.